a que hagan lo propio. Esto no pasa en un estado, esto pasa en un municipio. En este caso fue Huejotzingo, ¿sí? Y así se sucede en los diferentes municipios, 217 municipios. Y nosotros no tenemos problema en asumir nuestra responsabilidad, en reconocer y enmendar lo que tenemos que hacer. Pero los municipios es muy importante que también den la cara, que no se estén lavando las manos, que nada más estén puestos para la fotografía. Anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para que los 217 municipios creen por ley un centro de bienestar animal. Reprobó y condenó nuevamente el maltrato animal en Puebla. Por ello, a través del Instituto de Bienestar Animal se desarrollan acciones específicas, pero no es suficiente. Los municipios también deben sumarse. Por eso hoy les digo que en Puebla trabajamos para que todo ser vivo reciba respeto, trato digno y cuidados. Porque sabemos que valen igual un árbol o una planta que nos brinden el oxígeno. ¿Qué necesitamos que un perrito, un gatito, que llenan la casa de alegría? Así como nosotras y nosotros entendemos, debemos de entender una vez por todas que somos seres vivos y compartimos este planeta. Sobre los casos más recientes, la perrita Enedina de Huejotzingo, una más en Izúcar de Matamoros que fue degollada por tener un alambre en el cuello, y el sujeto que disparó a cuatro perritos, hiriendo a uno en la colonia Tres Cerritos, ya se interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado. Y en cuanto al caso de Cuautlancingo, el atropellamiento de los perritos, tres perros fueron atropellados intencionalmente al exterior de un fraccionamiento, muriendo uno de ellos. El Instituto de Bienestar Animal realizó la necropsia del perro que perdió la vida para aportar datos a la carpeta de investigación. Actualmente operan 13 centros de bienestar animal en la entidad. Sin embargo, se requiere que por decreto los municipios conformen sus unidades para que sea un trabajo en equipo junto con la sociedad. Y que esto permita que, sobre todo en los municipios más grandes, si no es que en todos, de acuerdo al estudio que puedan hacer junto con Betty, podamos mandar una iniciativa para que todos los municipios tengan centros de bienestar. El mandatario también instruyó reforzar el Instituto de Bienestar Animal con mayores recursos y acciones de capacitación, porque en Puebla no se tolerará más el maltrato o crueldad animal. Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente ya interpuso ante la Fiscalía General del Estado 35 denuncias penales por maltrato animal en lo que va de este 2023. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Adán Morales.